¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí de vuelta en Call of Duty Black Ops 6 en la campaña. Y continuando donde nos dejamos el capítulo anterior, episodio donde estamos con Sepp. Pero antes vamos Antes vamos a cambiar la dificultad a curtido. Porque eso es muy fácil, en plan, ese juego es muy fácil. Me va el mando de culo, pero bueno, ya lo sabía. Así que bueno, va a salir el dossier. ¿Eso qué es? Yannick Dulfour, que es el que me han matado. Vale, a ver, ¿quién es Johanny? Johannes Zaidi, el capo. Jefazo y tan jefazo, imposible de no ver. Joya de la corona en la facción. Ha estado ahí desde el principio. La hermandad presta la atención si muere. Nota para Case, debemos matarlo esa noche. Vale. De Yannick no me deja ver. Ah, sí, sí me deja. Yannick Dufour, la finanza. Mensajero con pretensiones, le encanta la coca, seguramente en el yate. Esa noche, autorización de envío de armas, fallecido. Vale. A ver esa tía. Aminata S.Y., el trato, la negociante de Saidi. Atrapa a los clientes con la letra pequeña, violenta. Segunda al mando, no hay Aminata, no hay tratos. Vale. Omar, seguir. Omar, seguir. Ay, que no me deja, tío, el mando de mierda. Omar, seguir, el matón. El perro guardián de Saidi. Un Doberman chutado de esteroides hasta las cejas. Dispuesto a recibir balazos por el jefe para demostrar su lealtad. Poner a prueba. Restaurante. Vale, a ver eso. Restaurante Chateau de la Haute Lune. Frecuentado por la hermandad. Negocios con clientes sacados. Pasión presente. Puerta principal. Muchos guardias. Callejón izquierdo. Conducto de ventilación. Reptar hasta la antesala. Callejón derecho, entrada a cocina, más discreto. Vale, 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 entiendo, ¿no? Ahí supongo que elegiremos, ¿no? Sala segura, la fortaleza del capo, pasado. Sala segura de Saidi, presente. Club donde los peces gordos de la hermandad fuman puros y lamen culo. Futuro, tanatorio. Ah, vaya, vaya tía, ¿no? Vale, vamos a equiparnos, ¿eh? Hacia arriba, ¿eh? Vamos a pillarnos. Granada. Cegadora. Una compact. Brutal. Brutal. Y vamos a pillarnos una pistola silenciada y la escopeta también. Ah, pues no, pues la pistola silenciada. Y ya salía, ¿no? Vámonos que nos vamos, señores. Salimos de la furgoneta. ¿Por qué he pillado la pistola y no la escopeta? Porque por si hay que ir sigiloso. Vale, la cosa es de todos los el callejón derecho puede ser más se discreto, pero yo quiero ir por el izquierdo. Es el peor. Si no podemos yo quiero ir por el izquierdo, restando. No me uniré a vuestro clubecito. Vale, o sea, si no nos lo cargamos, no se una. No se una a nosotros. Vale, entiendo. Entiendo, entiendo. Lo de que no me vaya bien la X, que. A ver, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale. Lo tenemos, eh. Hay que reptar. Por un conducto de ventilación, ¿no? Si no lo tengo entendido mal. Hasta la antesala. Vale. Dios, qué tocho. No, nada. A ver qué tenemos. Oye, ¿qué pasa? Vale, que hay que mantenerlo. Nivel de señal débil. Mi estómago. Atento. Para el lobby. Cierra la puerta. Vale, ¿no puedo coger el puerto? ¿El cuerpo? Sí. Lo cogemos, eh. Lo escondemos. Lo soltamos. Ah, no puedo entrar al baño. Bueno, pues te dejo aquí. Aquí no te ven, mi colega. Vale. O sea, si voy así. Vale, nivel ese. Vale, 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 entiendo. Disculpen, pero me muero. Vale. Nadie izquierda. Sí, ya casi estoy en posición. Sí, 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 ve a la antesala. ¿Y es dónde es? Es dónde. Vale, aquí qué hay. Cuchillo. Blindaje. Vale. Vale, aquí no hay nadie. ¿Has oído eso? ¿Hay ratas ahí arriba? La única rata que hay. La
cuidadito con lo que digo. Abrir o echar abajo. Le gustarán tus platos. Vale. Me quería que echar abajo era en plan abrirlo en silencio un poco, pero ya veo que no. Vale, y ese tío. Brutal, brutal, brutal. Soy el rey del espionaje, chaval. Madre mía, tú. Señal de radio. Sigue el indicador de señal de radio hasta que muestre una respuesta potente y busca el origen. Cuando lo hayas encontrado, gira los diales para que coincidan la amplitud y la frecuencia de ambas. ¿Cómo? La sala segura está arriba. Vale. Uno, siete, siete, cuatro. Uno, siete, siete, cuatro. Pasa, ¿eh? Con el... ¡Oh! Para. Uno, siete, siete, cuatro. ¿Más dinero? ¡Mil pavos! Para mejorar la casa a tope, ¿eh? Vale. Me quedo con la compa, ¿no? Me mola la compa. Vale, aquí hay un ametrallador. Seguimos, pues. El pibe ese, en plan, era el único que había aquí. Vale, mucha peña aquí. Munición. Vale, escopetón aquí. ¿Y aquí qué hay? Putain. Case, ya casi estoy en posición. Ve a la antesala. Vale. Cuchilla arrojadizo tengo a tope. ¿Y eso qué? Ah, que podía haber entrado por aquí. Mierda, me han pillado, ¿no? Tanto ruido he hecho. Me ha hecho tanto ruido, mentiroso. 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 Bueno, me llaman James Bond. Me llaman James Bond. Mato de una bala. Mato de una bala, de un tiro. Hola. Ay, Mai. Ah, Mai. Oye, ¿te puedes meter la placa? Madre mía, lo que... A ver. ¿Qué le pasa? Gracias. Gracias. Pero no he hecho tanto ruido. O sea, me la he jugado para ir a la cocina cuando podía haber esquipeado la cocina. ¡Pum! 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 Cuidado, eh. ¿Voz? Vale. A tu casa. Ese que ya no es. No, la Goblin, no, la Goblin es un mojón, eh. Me he sacado el oro de ese arma y es una pedazo de mierda que flipas, eh. Ahora aquí, ¿eh? Munición, más pasa. Hombre, me hubiese gustado hacerlo en sigilo porque me gusta más hacer las misiones en sigilo, ¿no? En plan, me meto más en el ambiente, ¿no? Pero bueno, se me ha liado, se me ha liado. Vale, a ver, aquí hay otro cuchillito. Susto, colega. Suelta el arma. Ah, mae. Y pon las manos en el cristal. Vale, vale, relax, relax. Me entrego, me entrego. Despejado. ¡Ostras! ¡Toma! ¡En la boca! Tío, ¿cómo que me ando dejando? Tío, vaya corta rollo. No te muevas, Case. No digas nada, tranquilo. Vale, es como que se está haciendo pasado como que me han pillado, ¿no? Espera a mi señal, no antes. El calendario. Ostras, tú. Vaya. Los de la CIA sois todos iguales. Y aquí otro. Buscando problemas. Se ha dado aquí todo el escuadrón, tú. Un visitante se ha metido en la boca del lobo.
Solito. ¿Se han grabado una movie o qué? Sin invitación. Quizá trabaje para el rival. O quizá Pantheon intente meternos presión. Hemos venido a verte, Sadie. La verdad se sabrá... tarde o temprano. Muéstrame a mi disfrute. Venga. Bueno, estás muy lejos de casa. Este hombre es muy peligroso. Hay que matarlo cuando... Aminates. ¿Qué hablas? Bueno, qué locura, qué locura. Qué locura. Aminata. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿cómo quiere que me nos cargue a cámara lenta? En plan, lo he hecho lo mejor que he podido. O sea, no entiendo. Toma, Aminata, al lobby y ahora. Mira, atento, Tiro en la cabeza, tiro en la cabeza. Quedémonos para el suelo. Espérate, ¿no? ¿Qué tenemos aquí de luz? Uy, una caja fuerte. Vale. Vamos. Tampoco los ayudaría a salvarse. ¡Llevan armas! Pa' tu casa. Pa' tu casa. ¿Ah, que no te he matado? Pa' tu casa. No tengo arma. ¡Una Pepe! ¡Sí, Pepe! ¡Cuchillote! Uf, no. No, la verdad que el cuchillo no iba a funcionar. ¿Cómo un molotov? ¡Ostras, me cago en tu padre, chaval! ¿A dónde hay que ir? ¿Qué para yo? Madre mía, colega, tú, pero... Escúchame, tú... Ese tío nos vea lo que mete, ¿no? Vamos a equiparnos. ¡Mina! Y ahora... Madre mía, qué mal va la rueda, boludo. ¡Pegadora! Vamos. A toda bolsa. Ah, no puedo ir por aquí. ¿Qué hay aquí? Una GPR. Madre mía, tú. Mantos chetos. Me van a matar. Madre mía, pero eso que es, ¿o? Toma, hot. Martillo de orejas. Placa. ¿Me puedo meter otra? No, me sumo una. No, más hombres no. Madre mía, tú. Granada. Case, sigue adelante. Vale. Granada por ahí. ¿Cuánto tiempo? Asoma la cabeza. Tengo un regalito para ti. Hay que matar. ¿Ese es el matón? No puedes ganar, Sebasti. Madre mía, tú. Pero vamos a ver. Bueno, ¿cómo te pones? Oye, que a ti no te he matado, mentira. ¡Cambiamos! ¡Sácala, Pepe! Madre mía, ¿cómo mete este, tú? Oye, ¿pero me regenero la vida o...? Bueno, ¿cómo me ha puesto, chaval? Espera, un momentito. Ah, ¿ya están todos? Vale, vámonos. Munición por aquí. Vamos, por el Sadie. ¿Dónde está el Sadie? Abre la calle. La limusina viene por ahí. ¡Dispara! ¡A la limusina! ¿Qué ha pasado, tú? Qué locura, chaval. ¿Tú eres Sadie? Se ha muerto. Arde en el infierno, Sadie. ¿Puedo hacer un baile? Listo. A furgoneta, tú. Has cumplido con tu parte con creces, Case. Muchas gracias. Y Adler tenía razón. Quizá Pantheon sea cosa de la CIA. Esperemos que no tenga razón en lo del arma misteriosa.
Quizás sea hora de que me lleves a ese refugio que tenéis. Voz, una integrante nueva en el escuadrón. He hablado con Case. Adquisición de talento completa. Se ha batido más y la campaña en cualquier dificultad. En la torre. Vale. Van dos de dos. Yo vuelvo de Múnich con Felix Newman. Newman es un ejecutor brutal de la Stasi y genio de la tecnología. Vale, y ahora haremos una misión con Marshall. Le dio muchos dolores, ¿no?, de cabeza a la CIA. Hasta que mandó al cuerno a la Stasi y desertó a Alemania Occidental. Plan de cómo hemos reclutado a Newman. Newman dice que ha dejado atrás la violencia. Ya ni siquiera va armado. Pero no podía dejar pasar una oportunidad tan buena de volver a joder a la CIA. Y esa oportunidad será muy pronto. Va a intentar colarse en la red de Langley y averiguar dónde tienen a Russell Adler. Ah, no, pues mira, sé aquí. No acabo de acostumbrarme a Seth, pero oye, al menos no nos ha matado. El Marshall me cae bien, la verdad. Marshall, qué bonito, eh. Me recuerda al lago de Alan Wake, tú. Y lo de la puerta es el piano. Al final, ¿qué? Bloqueado. Vale. ¿Habrán cambiado los cuartos de arriba? Porque se ha metido gente nueva. ¿O no? Pues no parece, la verdad. Vale, tienen que cambiar los cuartos, ¿no? Ah, pues mira, creo que sí. Sí que parece que han cambiado un poco. Sí, sí. A ver. Y ahora supongo que habrá que hablar con... Ah, bueno, podemos en el tablón. Pues tiene una pequeña ala de máxima seguridad. Ahí es donde lo tienen retenido. Hace falta un plan. ¿Y ese tío quién es? ¿Te apuntas? ¿Y esa tía quién es? De lo contrario, no estaría aquí. Ah, ese es él. Vale. Newman. ¿Y ese es ese Felix? Debo entrar en esa ubicación. Aún sigo buscando puntos vulnerables. Muy bien. Hazle, ¿no? Avísame cuando tengas algo. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué quiero eso, el tablón? Vamos, eso lo tenemos ya. 500 y 500. Vamos a comprar esto. Vamos a comprar los dos, en verdad. Buff. En verdad, los 1000 pavos, eso hemos pillado la caja fuerte, cuidado. Nos han dado la vida, chaval. ¿Y eso para qué? Crear equipamiento, ¿no? Algo así. Está medio calvo el Wood por arriba. Tiene una calva enorme, tú. Vale. Y el área de entrenamiento. Bomba. Qué guapo, tú. Pues ya lo tenemos todo, he comprado. Ni tan mal, ni tan mal. La verdad que top. Top, top. Se lo ocurre el Marshall, tú. Plan. Solo trabaja él. Vale. Pues ya esa no, ya no me deja hacer nada más. Lo tenemos todo. Vamos a ver la zona que hemos desbloqueado. Puesto de equipamiento. Y dejamos el vídeo por aquí. Ah, para crear. Con eso tienen más reserva de blindaje. Mola. Banco de armas, zona de entrenamiento. Vale. O sea, puedes ver las sodas en... desde el mismo, ¿no? Y esa es la zona de entrenamiento. Vale. Ah, mira, te aumenta. O sea, ahí sí casi tal. Le puedo meter un culatazo. O sea, yo no puedo entrenar, ¿no? No me puedo pegar, ¿no? ¿Y aquí? ¿No puedo pillar un arma y disparar o qué? No. No tiene mucho sentido, ¿no? El campo de entrenamiento, si no puedo entrenar. No. No lo sé muy bien, pero bueno. Vale. Tenemos que hablar con. Bueno, tenemos que ver el tablón, ¿no? Que supongo que la siguiente misión es. Esta, la de Adler. Kuwait, Sebati y ahora Adler. Vale. Pues, señores, vamos a dejar el vídeo aquí por hoy. Mañana empezamos la misión de Adler. Que supongo que iremos a por él, ¿no? A sacarlo de ahí. Pero bueno, nos vemos mañana. A ver, espérate. Gran trabajo en Avalon, Case. Muchas gracias.
¿Ya está? En Washington coge granadas de humo, ¿vale? Vale. A ver la calva. Ah, pero bueno, no tiene tanta. ¿Ahora no? En Washington coge granadas de humo. Vale, ya me lo has dicho. Pues señores, ahora sí que sí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana en el siguiente videito con más. Adiós.